Hola a todos, bienvenidos al tercer día de este reto de 30 videos por 30 días. Hoy quiero hablar acerca de cómo aprender a vivir un día a la vez, o qué significa vivir un día a la vez. Y esto es tan necesario en nuestros tiempos porque sabemos que la ansiedad y la depresión se han convertido en dos de los más grandes males a nivel psicológico y social en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y esto hace que muchas personas realmente no puedan disfrutar lo que están viviendo día a día. Simplemente ya sea por cosas que venimos arrastrando del pasado, dolor, heridas, traumas, experiencias muy duras que nos tocó atravesar y que de alguna manera seguimos arrastrando, o ya sea por la preocupación respecto al futuro, sobre lo que podría venir o los problemas que sospechamos o creamos en nuestra mente respecto al futuro. Sencillamente la depresión respecto al pasado y la ansiedad respecto al futuro son estos males que hoy en día están bloqueando a muchas personas o impidiendo a muchas personas el poder disfrutar y experimentar plenamente sus vidas en el día a día. Por otro lado, hay personas que están viviendo ahora mismo situaciones que resultan muy complicadas para ellos y que, como me comentaba un amigo, no sabe qué hacer cuando no puede hacer algo, es decir, ya sea por una enfermedad o estás postrado en cama por alguna razón o no puedes hacer nada porque estás con el dengue, como me dio a mí y simplemente estaba en cama varios días. A veces se vuelve también algo sumamente aturdidor, perturbador y que de alguna manera no nos permite disfrutar o ver con claridad lo que tenemos día a día. Sabemos que son cientos de millones de personas las que están sufriendo ansiedad y depresión. Y no sé si es tu caso también o el caso de alguien muy cercano a ti. Pero después de haber atendido a muchas personas con alguna de estas dos complicaciones o en algunos casos incluso con ambas complicaciones, ¿no? Afectando su salud mental, llego al punto de ver que básicamente la vida de estas personas no es vivir, sino lidiar con lo que están experimentando. En muchos de los casos, toda su vida se centra en los síntomas que experimenta y no en las experiencias nuevas que resultan propias de cada día, incluso a veces descuidando su trabajo, su matrimonio, sus hijos, la relación con sus hijos, sencillamente porque esta depresión o ansiedad abarca tantas áreas de su vida o afecta tantas áreas de su vida o los cubre por completo, por así decirlo, que los mantiene en una burbuja completamente apartados de todo lo que ocurre a su alrededor. Sabemos también que ni siquiera los cristianos o creyentes o incluso en otras religiones son exentos de sufrir alguno de estos males. Jesús lo sabía muy bien y es por eso que él hizo la aclaración en el Sermón del Monte diciendo: basta a cada día su propio afán. Y también en la Escritura se nos enseña a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, poner sobre Él toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán, llevar a Él todas nuestras angustias, nuestras culpas, nuestras penas. Y la verdad es que hay dos cosas aquí que entran en juego cuando hablamos de estos temas. En primer lugar, el secretismo, es decir, venimos arrastrando muchas cosas que nos cuesta hablar. Yo suelo felicitar a mis pacientes cuando después de mucho tiempo de haber cargado algo, finalmente deciden ir a consulta y confesar o contar algo que nunca antes se lo habían comentado a otra persona o que quizás lo hicieron en algún momento pero nadie les prestó atención. Porque sacar o expresar o manifestar, verbalizar algo que te dolió, que te afectó, que te lastimó de una manera muy profunda, realmente es algo que requiere mucha valentía, mucho esfuerzo. Así que salir del secretismo, salir de la oscuridad y traer a la luz las cosas, suele ser una de las maneras en las que podemos lidiar con la ansiedad y con la depresión. Siempre hay cosas que estamos ocultando y que no queremos decirlas por vergüenza, por orgullo o por un sinfín de razones. Pero por otra parte, cuando Jesús dice, basta a cada día su propio afán y deja de afanarte por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir y todo lo demás, nos da una perspectiva que parece ser que hoy en día también hemos olvidado, incluso que muchos cristianos podemos olvidar en el transcurso de nuestro caminar en este mundo. Y es que Jesús no está diciendo sencillamente que dejemos de preocuparnos por todas las cosas y que da igual si trabajamos o no trabajamos, o que cada día veremos si es que tendremos algo para comer. Jesús lo que está diciendo es que debemos evaluar dónde está puesta nuestra confianza. Es así como finaliza el pasaje donde dice, su Padre, que está en los cielos, conoce aquellas cosas de las que ustedes tienen necesidad. Y así como un ave cada día tiene que levantarse y salir a buscar su alimento,
pero lo hace con la seguridad de que habrá el alimento. Encontrará el alimento que necesita, porque su Creador está pendiente de su criatura y sabe qué es lo que necesita cada día para vivir. Cuanto más nosotros, siendo llamados a ser sus hijos, Él está pendiente de cada una de nuestras necesidades, atento a lo que necesitamos. Esto obviamente no significa que aparecerá de manera mágica en nuestra mesa. Significa que tenemos que ir a trabajar, tenemos que salir a buscar ese sustento. Pero nuestra confianza no está ni en nuestras fuerzas, ni en cómo nos irá en las ventas, o en nuestros jefes, en los trabajos, o en nuestros profesores de la escuela, sino que nuestra confianza está puesta en Dios, quien es el proveedor por excelencia. Así que como dice una canción muy buena, que la dejaré ahí en la descripción, suelta el control y entrégaselo a Él. Porque la verdad es una verdad que nos cuesta reconocer, la gran verdad que nos cuesta reconocer, es que por más que nos esmeremos y nos esforcemos por tener bajo control todas las cosas y que cada cosa vaya como nos gustaría que fuese, nos damos cuenta conforme va pasando el tiempo que hay muchísimas cosas que escapan de nuestro control. Incluso hay muchas de ellas que ni siquiera sabíamos que estaban en juego, o cosas que ocurren a nuestro alrededor sin que nosotros sepamos. Pero hay alguien que sí tiene pleno control de todas las cosas, Dios. Y Dios, quien sabe qué es lo mejor para nosotros, quien tiene pleno cuidado de sus criaturas, y es Él quien encamina todo para el cumplimiento de sus propósitos. Así que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿dónde está puesta tu confianza? Mucha de esa ansiedad, mucha de la depresión, suele venir porque o no hemos puesto delante de Dios ciertas cosas, o no hemos buscado la ayuda o el soporte para lidiar con cosas que venimos cargando, o quizás porque nos estamos preocupando por ciertas cosas, ciertos temas en nuestro futuro, de los que realmente nos damos cuenta que no tenemos el control. Pero hay alguien que sí, Dios, nuestro Padre Celestial. Gracias por haberme acompañado en este tercer día. Esta vez ha sido un poquito corto porque estamos con algunas actividades entre semana, pero espero que me puedas acompañar el día de mañana. Y si no has visto el video del día 1 y del día 2, te invito a hacerlo. Los dejo aquí en las tarjetas y también en la descripción del video. No te olvides comentar, compartir y dar me gusta a este video para que otras personas también puedan ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Dios te bendiga.